Hola, hola amigos, muy buenas tardes desde el estudio de Radio San Miguel Online, su programa de música chilena Horizontes Nacionales. En este, la última semana de marzo, lunes 26 a las 20 horas, para hablar y juntarnos un rato, interactuar también a través de las páginas y las redes sociales, para que hable un poco de música, repasemos lo que pasó el fin de semana y de lo que se viene también en la escena nacional. Hoy día con don Sergio Ferrada en los controles, mi compa de siempre, y ella, María Paz Valdivia. Hola, hola. Artista visual y comunicadora por otro lado. Sí, y profesora. Y profesora. Claro, ¿ah? Arte mismo. La vieja castellano, hartas cosas. Hartas cosas. Chicos, nos está acompañando también María Paz, que también el fin de semana estuvimos en un festival, ¿cierto? El Chilean Fest. Así que por ahí vamos a hablar un poquito de alguna de las bandas que estuvo ahí presente en ese festival. Viene también algo de Jorge González y Álvaro Enrique, que están pasando por un periodo no muy bueno de salud, ¿cierto? Vamos a hablar también de Lucibel, de un documental que lleva varios años por ahí guardado entre imágenes. Un poco lo que estuvimos también con Lance Internacional, la banda de los hermanos Durán, ex Bunker, y también un poco de panoramas. Así que vamos a tener todo un poquito. Hay harta cosa para revisar hoy día en el programa de Horizontes Nacionales. Y nos vamos a ir con la primera banda de música, una de las buenas de Valparaíso, los Blue Splendor, Verano sin Amor, en Horizontes Nacionales. Tarde meditaba, contemplando el cielo azul, mirando hacia la playa, donde no estabas tú. Es el tiempo, es la tristeza de un verano sin tu amor, que en mi mente siempre llevaré. De la tarde es más triste al saber que la luna a su paso muy solito me ha de ver. Pasará otro verano y yo sé que no vendrás, aunque espere una eternidad. Ya empiezan a sonar esa característica, esa música de uno de los másteres de música aquí en nuestro país, don Jorge González, y que es de San Miguel, está ahí, lo hemos, en el programa pasado también lo hemos estado mencionando, porque bueno, hay que mantenerlo arriba al hombre, un prócer de la música nacional, así como también vamos a hablar un poquito de Álvaro Enríquez, lo que nos
une o lo que están como en la misma situación muy delicada de salud, María Paz? Sí, están bastante complicados los dos. Jorge González, desde el 2015, en febrero, cuando sufrió un accidente cerebrovascular, y Álvaro Enríquez, que ahora el 2018 en el Festival de Verano de Talagante también tuvo un problema. Se dice que es producto de una alta dosis de medicamento, una ingesta de medicamentos que venía ingiriendo hace bastante tiempo por problemas de salud que ya tenía desde el año pasado. Desde el año pasado, exacto. Entonces, a ver, aquí hay una... como vamos a hablar o vamos a tomar este tema como un sentir, un pensar en común, así bien, bien horizontal, como lo dice nuestro programa. Los músicos de rock o la gente que sigue la música, en algún momento el cuerpo les pasa la cuenta. Sí, eso, la noche. Esa es como la línea, el denominador común, ¿cierto? Que en alguna pasada les puede pasar, para redundarse, la cuenta. Ya sea por los excesos que hayan tenido, o por los medicamentos, o por las trasnochadas, por el... Entonces, el sistema de vida los lleva. Claro. Además que un sistema de vida dentro de todo bastante estresante. Uno piensa que los que se estresan son solamente los que se levantan temprano y trabajan en las oficinas, pero es un sistema también estresante porque están constantemente buscando ser reconocido, sacar nuevos discos, estar en la palestra, estar siempre ahí arriba. Y además la noche, lo que implica la noche, implica alcohol, implica exceso de comida, implica algunas otras cosas que es inevitable. Ya comer a deshora ya es malo. Y ya comer a deshora es malo, y comer en exceso es malo, y comer tarde es malo. Ellos deben comer muy tarde también porque trabajan de noche. Claro. Y bueno, obviamente el cuerpo tiene sus límites y de repente dice, paremos. Y da estos avisos que a veces son bastante complicados. Exacto. Un poco, a ver, no es que ellos sean desordenados del todo y todo el cuento no pasa por ahí, sino que de repente también los organismos son diferentes, ¿cierto? Y se van acostumbrando a diferentes ritmos, ¿ya? Entonces, por eso pasa un poco el tema de salud de ellos, que, a ver, en un día normal, ya, imagínate que se levantaban a las 10 de la mañana un día sábado. Pueden estar en la mañana contactando con los demás chicos de la banda, ¿qué se nos puede faltar? A las 12 ya los pasan a buscar, a las 3, 4 de la tarde llegan a los locales con los instrumentos, hacen la sesión, la prueba de sonido que se llama, ¿cierto? De ahí hay un rato que se puede estar viviendo y detallando algunos detalles de la presentación. Después, a esa hora ya viene un poco el catering, que son cosas para pescar, más que nada, un poco de bebida, qué sé yo, un poco de cerveza, alguna copa de vino, ponte tú. Y en la noche ya lo que viene, una pizza. Pero el estrés, también hay un nivel de estrés. Ahora, no, porque no a todos le pasa lo mismo. Pensemos en Mick Jagger, que... Eso sí que es duro de matar. Que dicen que la última vez que vinieron, cuando vinieron a Chile, venía cada uno con su geriatra particular. Exacto, claro. Pero Mick Jagger sí que ha sido de exceso y está ahí paradito. Entonces, pensemos que también tiene que ver con genéticas, tiene que ver con tipos de alimentaciones de diferentes partes del mundo. Claro. Él no sé, yo creo que es un cúmulo de cosas que lleva a este tipo de cosas, pero también son problemas de salud que a veces son hereditarios. Hay de todo. Yo creo que no podemos encasillarlo en un tipo de cosa, pero bueno, lo que queremos en este minuto es que tirarle toda la buena onda para que estén bien, porque son dos de nuestros grandes y sí, no podemos dejarlos al olvido como no. Si no hubiera pasado nada. Claro que sí, hay que estar ahí apoyándolos, porque después de... no, era en la cumbre del rock chileno de este 7 de enero del 2017 en el Estadio Nacional. Cuando el ex prisionero dio el último concierto de su vida, en realidad, y le entregó el premio ícono del rock a Enríquez. Fue la última vez que se vieron en un escenario, y aunque también fue la última vez en que estuvieron cara a cara, digamos. Justo un año después, sus destinos se volvieron a unir en algo, ¿cierto? No muy agradable. No, pues en este caso los dos atraviesan por un presente bien dramático de parte de salud, así que tras el ataque cerebrovascular de hace 3 años de González, enfrentó una serie de secuelas que no solo lo obligaron a abandonar la música, sino también hoy lo tienen en su casa, reducido, ¿cierto? Con,
con funciones muy básicas. Claro, y con sus más cercanos, que son los que realmente lo quieren. Enrique, por su lado también, después de enero, después de haber hecho esto de esa presentación en Talagante, también se tuvo que refugiar ahí a hacer el tema de los exámenes médicos. Ya venía con cuentos médicos. Sí, pero de hecho Enríquez estaba en un franco periodo de recuperación, y a veces los periodos de recuperación, como lo comentábamos antes de salir al aire, a veces los periodos de recuperación son tanto más graves que los periodos malos, porque te estás limpiando, estás queriendo despegar, es que estás queriendo salir tal vez de los excesos en los que has estado viviendo, y empiezas a tomar medicamentos y el cuerpo dice, oye, pero ¿por qué estoy recibiendo esto y no estoy recibiendo lo que estaba recibiendo antes? Claro. Y el cuerpo reacciona. O sea, yo me acuerdo el caso de la Amy Winehouse, que su último concierto fue en un periodo de abstinencia o abstención, ¿cómo se dice? Sí, no sé, abstinencia. No, me entró la duda. Y estaba limpiándose y recibió como una especie de shock, un shock de limpieza. Claro, claro. Sí. ¿Será como algo parecido cuando te inyectan una vacuna, ponte tú para el resfriado y estás como 3, 4 días convaleciente de ese punto? Sí. O sea, uh-huh. Es un pencazo tan fuerte de energía que ahora recibe. Pensemos que lo de Jorge González no es una... claro. No fue mucho por eso. Fueron casos distintos. Es un caso distinto, claro. Jorge González, es un problema fortuito que lo podemos tener todo, un infarto cerebrovascular. Sí, pues. Podemos tenerlo en cualquier minuto teniendo una vida súper sana. Entonces, no podemos asociarlo a ningún tipo de exceso tampoco. O sea, yo creo que en ninguno de los dos casos estamos condenando de ninguna manera. No, al contrario, estamos mostrando una realidad, porque estamos con mucha pena con respecto a esta situación. Tengo mucha pena por ello. Aparte que son casos distintos, desde un ataque a venir recuperándose de algo, ¿cierto? Estar medicándose de algo, sí. ¿Cierto? Entonces son como casos distintos de los dos, pero lamentablemente los dos están quejados de salud. Entonces, chuta. No, pues las buenas vibras para ellos. En síntesis, hoy González y Enrique están en silencio, lejos de lo que mejor saben hacer. Y recuperándose, Y con un futuro que asoma como un acertijo en realidad. En el caso de ambos, el infortunio explotó en pleno escenario, su hábitat natural, ¿cierto? El mismo espacio al que le han visto forzado a renunciar mientras gozaban de una altura artística sin turbulencia significativa. Es increíble que la mayoría de los artistas, cuando les ocurren cosas de salud, son sobre el escenario. El fin de semana, en Buin, me parece que estaban en un espectáculo un chico que es transformista. Está en su show y fallece sobre el escenario. Le dio un infarto. ¿Cuándo? ¿No? Este fin de semana. ¿Cómo nadie me avisó a mí? Yo que vengo de Buin ahora, ¿sí? Hace unos minutos. Sí. Nadie me contó. Mira, búsquenlo por ahí en las redes. Es más, el diario El País de España, yeah, informó, porque este chico tiene muchos seguidores y está dentro de los buenos a nivel mundial. Es un ¿cómo chico se llama? Transformista. No. Ay, me pillaste, no lo pero recuerdo. Pero estaba en pleno espectáculo y le dio un infarto. Y lo pararon el espectáculo, ¿cierto? Lo trataron de asistir, llamaron a bomberos, a la gente del SAP y todo el cuento, pero no se pudo recuperar y lamentablemente falleció, así, arriba de las tablas. Bueno, algunos fallecen, otros sufren algún tipo de accidente, quedan con secuelas, otros no quedan con secuelas, pero de alguna manera hay un patrón común. Así es. Que las peores cosas les pasan en los lugares que más aman, que sobre el escenario. Así es, pues. Uh-huh. Nada, chiquillo. Una pasadita por don Jorge González y don Álvaro Enríquez, que lamentablemente están ahí aquejados. Todas nuestras buenas vibras para ellos. Mucho cariño. Dame un segundito, por aquí me está llegando el nombre. Katiuska Molotov fue... ¡Ay, la Katiuska Molotov! Molotov fue quien sí, murió. Sí, claro, este fin no te puedo semana. Creer. Claro, yo la vi bastantes veces. Buenísima, buenísima. Así que lamentablemente, bueno... ¡Qué pena, qué pena! Tremenda artista. Claro. Estoy de luto ahora yo también. Mira. No me imaginaba que era ella.
Sí, pero como te decía, incluso el diario El País informó de esta de este deceso, digamos, de Katiuska Molotov travesti a nivel internacional, porque tenía mucho conocido. Más que travesti, era transformista. Transformista. Sí. Así que una tremenda. Oh, me dio pena. Eso. Chicos, nada, pasemos este momento no tan bueno y enviémosle buena vibra a todos el mundo con Francisco González, el tema tú, en los Horizontes Nacionales. Tú le das vida a mis días, tú le das paz. Ah, cuando me abrazas y me quitas este pesar. Tú le das vida a
escondes como sangre a la herida. Se puede quebrar. Dile que
distancia te puedes quemar. Dile que ella es la más bella de todas las flores. Dile que ella es la más linda de todo el lugar. Hazle saber cuanto antes que ella es tu vida. Hazle notar cuanto antes que no hay nadie más. Mírala en sus ojitos y hazla querida. Hazle sentir. Desde Música para escuchar mientras cocinas, hasta música para gozar con la vecina. Portaldisc.com, el mayor portal de descarga de música chilena, donde podrás acceder a miles de discos de todos los estilos y generaciones, de manera simple, económica y desde cualquier parte del mundo. Portaldisc.com. Directamente desde la comuna de San Miguel, somos www.radiosanmiguel.cl. Ya, chiquillos, ahora sí estamos de vuelta. Estamos sí, ahí. Un saludito a la Judith Muñoz. Eso era. Un besito grande para ella. Abracitos, amiga. Vamos a hablar de Chilean Fest. ¿Qué nos podemos contar, qué le podemos contar a los chiquillos de Chilean Fest, amiga mía? A ver, Chilean Fest es un festival organizado en un lugar emblemático de nuestro país que pocos creo que conocen, que está ubicada en la calle Tarapacá. Con Santa Rosa. Con Santa Rosa. Es una bellísima casona construida a finales de la época de la colonia, los últimos años de la colonia, pero en el año 1924, fue declarada sede del grupo literario de los 10. Y ahí ellos se reunían para crear, para tener sus reuniones. Y en el año 97 fue declarada Monumento Nacional. Y esa fue la sede que se utilizó para el Festival Chilean Fest que se realizó este fin de semana. Así es. Ahí estuvieron tres bandas nacionales. Nosotros, por otros motivos, alcanzamos a llegar a la... Dos. Las dos últimas. La primera no pudimos. Estábamos viendo otras bandas en otros lugares. Entonces ahí se presentó Chilean Ways. Deberíamos teletransportarnos. Sí. No, aparte que el día viernes ahora estaba el Paco. Así no, una locura, una locura. Alas al auto. Claro. Chilean Ways, Azabache and the Puppies Grow. Dos bandas con hartos integrantes.
ya bandas. Están de moda las bandas así como de harta gente. Sí, como, se agrupan. Harto viento, harta guitarra, harto bajo, sí. Sí, con harto. Harto puncho. Música funkera, como estamos escuchando como de fondo. Música alegre, rápida, ¿cierto? A todo esto estaba lleno el local, o la casona, mejor dicho, no el local, la casona estaba repleto. Que había otro tipo de actividades más, pues había un festival de swing, bailando también, swing, maravilloso, swing también. Entretenido, entretenidísimo, o sea que los jóvenes no solamente bailan reggaetón, sino que también bailan swing. Exacto, estaban esas dos actividades en la casona, que está en pleno centro de Santiago, y... por lo menos las bandas que fuimos de nosotros, como les digo, con mucho ritmo, con estaba lleno el local. Yo creo que era para un recinto más grande. Sí, era para un recinto más grande. La banda era la primera de las bandas que vimos, Tillian Way se llama. Muy buena banda, unos jóvenes, formada básicamente por dos hermanos. Estos dos hermanos crearon esta banda, luego juntaron a una cantidad de amigos de ellos del colegio, de diferentes generaciones, pero del mismo colegio. Y estos hermanos González, Alonso y Juan Carlos. Ajá. Alonso en voz y guitarra, una muy buena voz, con un registro vocal bastante, muy bueno. Y Juan Carlos González, tecladista. Ellos, ambos hermanos, se unieron junto a otros chicos y formaron esta banda que tiene grandes influencias de Jamiroquai, diría yo. Ajá. Es una banda que mezcla estilo funk, disco, soul, influencias de psicodelia, unos teclados tipo Stevie Wonder, algo de ritmo tipo James Brown, ¿cierto? Influencia de Kool & The Gang. Hay harta mezcolanza de cosas, mucho acid jazz, tipo, bueno, como lo decía recién, de Jamiroquai, pero resulta interesante esta mezcla. Y ellos también sienten que tienen influencia de un par de bandas chilenas, que son los Papa Negro y los Tetas. Según ellos, claro, estas dos bandas fueron las bandas que, unidas a estos otros músicos ingleses y norteamericanos, lograron formar esta fusión que ellos tienen, que es muy bailable. A mí realmente, sí, pues, cuando yo lo escuché, dije que rabia no tener más espacio y poder bailar. Me dio ganas de tener una peluca afro y bailar y bailar así con un piso con luces de colores, tipo Fieres Agua en la noche. Claro. No, eran prendidísimos, me encantaron. Sí. Realmente muy, muy bueno este grupo. Y son chicos re jóvenes, ¿ah? Sí, pues. Bien jóvenes. Bien jóvenes los muchachos, en promedio 8 o 9 músicos en escena. El 2012 se juntaron, ahí se formaron y lanzaron su primer disco, su primer EP el 2016, Conexión, que es esta canción que estamos escuchando en este momento. Estamos escuchando. Voz, sí, bueno. La voz de esos altos que hace. Sí. Que parece que fuera un coro, pero es el mismo. Así es. Bueno, fuimos al Chillan Fest por encargo que también nos dio Portal Disc, ¿cierto? El portal de mayor carga a nivel nacional. Así que también para que visiten ahí hay música de estos muchachos Chillan Way que estuvieron en el Chillan Fest. Tanto Chillan. Sí, le ponemos entre inglés y también música chilena. Hay que darle, porque, ojo, también digo cuenta que nos está pasando. De a poco. Antes éramos puro de acá nomás, pero ahora ya no estamos como. Se está colocando cosmopolita todo esto, ¿cierto? Y hay mucho movimiento dentro de las bandas nacionales. Yo tengo un amigo que vive en Boston y me decía, llegó a Chile hace un tiempo atrás, me dice que lata, que en Chile no pasa nada, no hay bandas nacionales, nadie toca, y fue a Valparaíso y dijo, oye, vi una banda, pero increíble, oye, tienen bandas buenas, pero por supuesto que tenemos bandas buenas, o sea, ¿tú crees que en Estados Unidos estaba todo y que Chile estaba todo muerto? No, si tenemos mucho movimiento y cada vez van apareciendo más, los jóvenes están muy, muy prendidos con toda esta onda musical y con las nuevas influencias. Y lo interesante que tienen es que están mezclando muchos estilos. Y están creando nuevos tipos de música. Y eso es lo bonito que tienen. Sí, pues imagínate toda la gente que está llegando al país. Esas personas traen música, traen gastronomía, traen de todo. Entonces, lo natural es que fluya y que se vayan uniendo en alguna pasada. Sí, las influencias ayudan. Así es. Eso fue el Chillan Fest. Ahora nos vamos con unos nacionales que también fueron buenos para el meneo. ¿Ah? Juanita. ¿Sí? Juana Fe, perdón, y Nano Ster. El vino y el destino. Los artes nacionales, Radio San Miguel Online. Ahí van los cuerpos.
dice la vieja canción, en una copa de vino venceré el destino. Pero yo prefiero el vino, que es una vieja poción, que a todos nos vuelve finos y nos enseña a cantar. La, 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 la. Y nos enseña a cantar. La, 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 la. Y nos enseña a cantar. La, 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 la. Después nos vamos a chupar. Ahora que canto del vino, ¿cómo no voy a nombrar a mi tierra y su camino? Yo no lo voy a olvidar. Cerca se quedó muy lejos, lejos no cerca. Yo me vine porque quise, ahora me vuelvo. Y entre medio están las aguas que otra vez voy a cruzar, contra el viento y la marea de esta pálida ciudad, que no te deja ni un rato, que no te quiere soltar. Nos enseña a cantar. La, 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 la. Y nos enseña a cantar. La, 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 la. Después nos vamos a bailar. Ahora que canto del vino, ¿cómo lo voy a nombrar? A mi tierra y su camino, yo no lo voy a olvidar. Cerca se quedó muy lejos, dejó lo cerca. Yo me vine porque quise. Las aguas que otra vez voy a cruzar, contra el viento y la marea de esta pálida ciudad, que no te deja ni un rato, que no te quiere soltar. Yo me vine porque quise, 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 yo me vine porque quise. Ahora me vuelvo. Chiquillos, volvimos de ese temita de Juana Fez, que tiene junto a Nanoster el vino y el destino. Para un saludo quiero mandar al Álvaro Bustos, un besito grande para ti. Gracias por escribir. Saludos, Álvaro. Hagamos los saludos. Hagamos los saludos. Ay, ¿tenés más saludos? Sí, a don Carlitos Contreras, Carlito, que se recupere luego. Carlito, Carlito, que estaba tan enfermito. Claro, que está recuperando el hombre ahí. Está Judith Muñoz Torres, Claudia González Vega, Yasna Poblete Zay, Edith Abarca, Hans López, la Elizabeth, Elizabeth San Juan, exacto, la Jimena Bascuñán, la Elizabeth Espinosa, Mauricio Durán, que es parte de Lance Internacional, el grupo que ahora vamos a comentar. Don Mauricio Durán, estuvimos con él y su hermano, Francisco, en el Bar Clan. El viernes fuimos a ver a puros hermanos, ¿ah? Sí, po. Partimos en el Chilean Fest con, claro, los hermanos González, y después nos fuimos a ver a los hermanos Durán. Exacto. Faltan los hermanos Bustos. Claro. Claro, faltan los hermanos Bustos. Exactamente. Tú lo has dicho. ¿Ah? Faltan los puros hermanos Bustos. Ahí estamos. Sí, pues tuvo un Lance Internacional, se presentó en la penúltima fecha de su tour de verano aquí en Chile, porque regresaban a México. A México. El viernes estuvieron aquí en Santiago, el Bar Clan. El sábado estuvieron en Quilpué. Y ya regresaron a México para poder seguir con sus actividades. Algunas cosas. Tocaron 11 temas.
invisible, remar hacia atrás, perna, me, corredor, huellas digitales, estación central, mala fama, hora de dormir, un cover de Don Jorge González, Corazones Rojos y Tomar el Sol. Estaba, bueno, ese cover, ¿eh? me gustó mucho. Estaba lo grabé, muy bueno. Lo grabé en mi celular. Buena. Y el clan, para variar, lleno ahí en el barrio Bellavista. Qué manera estar lleno. Sí, estaba. Bueno, para hacer fotos no estaba para nada agradable. No, yo creo que no. Entre el público, los músicos, pero por ahí sacamos un par de. ¿Cuánto público masculino había viendo Lance Internacional? ¿Eso te fijaste? Sí, sí. Es que bueno, me fijé más porque eran. No, claro. No, pero había bastante público masculino y cuando nos estábamos yendo, recién venían llegando las féminas. Las chiquillas. ¿Sí? Las chiquillas llegan después, así claro, como. Claro. Llegan al baile, al baileteo. Exacto. A ver, los hermanos Durán se reunieron al baterista del Instituto Mexicano del Sonido para grabar bajo el nombre de Lance Internacional. Qué buen nombre. Sí, pues junto al baterista mexicano Ricardo Nájera. ¿Cierto? Y ahí formaron. Rico se llama, le dicen. No, estoy diciendo yo que sea rico. Claro. Rico le dicen a Ricardo Nájera. Exacto. música potente, música buena, que no tiene nada que envidiarle a lo que fueron los sonidos de los Bunkers de su tiempo. ¿Ya? Música potente, rápida, buena, con buenas letras, haciendo alusiones a varias cosas aquí en Chile. Si se van ustedes a las letras de cada uno de los temas, por ahí hay varios guiños a cosas que pasan aquí en Chile, como también a artistas, como los Jaivas, por ahí hay una alusión a los Jaivas, hay una alusión a varias cosas que son netamente de acá de mucha, Chile. Mucha influencia de música de los 80. Siento que son bastante distintos a lo que eran los Bunkers, y eso tal vez eso sea bueno porque... Sí. Rompen un poquito el esquema y no continúan con la misma línea como para que los identifiquen como ex-Bunker. Pero exacto, ellos tienen, noto una influencia bastante música ochentera, pero más latinoamericana, vale decir, Soda Stereo en sus inicios, Virus, que influencias de la música de los 80 de corte británico. De todas maneras, sí, pues. Sí. Tiene una estructura clásica de power trio, ¿cierto? Y canciones que evocan a ratos el sonido de los años 80, como dice mi compañera acá. Lance Internacional es un nuevo grupo de los dos hermanos Durán, compositores del desaparecido grupo Los Bunkers, que el 2014 cerró la historia, pues, cuando ya llevaban varios años radicados en la capital mexicana. Desde entonces la dupla de músicos Durán, digamos, permaneció en esa ciudad, actuando como colaboradores y productores de nombres como el cantante mexicano Pepe Aguilar y Los Ángeles Negros. Sí, estuvieron con Los Ángeles Negros. Más encima, así que no... Todo el trabajo que hicieron con los Bunkers pudo asegurar que los hermanos Durán se quedaran en México y pudieran también relacionarse con distintos músicos. Y esto fue la ocasión con Ricardo Nájera en la batería, que a mediados del 2017 ya lanzaron su primera canción, Mala Fama. Estéticamente la puesta en escena de ellos es bien particular, me gustó como se viste, bueno, yo desde el punto de vista femenino, yo voy a ver la parte así como más frívola de la cosa, dale nomás. Cómo están vestidos, cómo están peinados, el look que tienen, cómo se mueven en el escenario, cómo se contactan con el público, me gustó la puesta en escena que tienen ellos, se nota que son tipos que ya llevan un buen carrete, un buen tiempo tocando, y al unirse con este baterista que... Es tremendo. Es bueno. ¿Cómo le pega esa batería? Pobre batería. Sí, tuve la oportunidad, la gracia de poder estar al lado de la batería de Ricardo y grabar un parte del tema, casi del tema entero, y le pega fuerte. Uno de los buenos momentos que he vivido como fotógrafo al lado de la música, ese día te pasaste, güey. Pues está mirándole los zapatos al... Sí, pues. ¿Quién es el bajista? Sí, el guitarrista. El guitarrista. Sí. Me recordó los bototos que te comentaba yo antes de eran así. Ah, unos bototos, unos bototos que había conocido hace bastante tiempo, que eran bien especiales, con hartas manchas de colores. Claro. Tan buenos los zapatos. Era el look de los tipos, es bien especial. Exacto, en el Facebook de Manu Rojas, que los vamos a traspasar a lo que es la Radio San Miguel. También ahí van a poder ver los zapatos que tiene
Los zapatos del guitarrista. Claro, que están me encantaron. Con yo creo, pintura, claro, sí, son como que el tipo hubiera estado pintando, como claro. Hubiera estado haciendo un mural con los zapatos. Y de ahí. Y claro. Con la guitarra después, se subió al escenario. Exactamente. Están re bueno, me gustaron. Claro, ahí está bueno la. Bueno, están tus fotos, Manu. La fotito sí. Ahí en un espacio súper reducido. Como digo, estaba lleno, no, había un alfiler. Sí. Y pudimos apreciar el talento de estos tres músicos, dos penquistas y el mexicano Nájera, que hace un buen acople, ojo, sin gran parafernalia, logran una cohesión bien pura, bien power ahí, bien núcleo, ¿ya? Tienen buenas letras, me han gustado varias letras que las empezaba a tirar más puntuales, ¿cierto? Y me gustaba la letra de nada que envidiar y nada que cuando tú estás lamentando la, en este caso el cuento de los bunkers. Sí. Bien típico chileno el nombre, ¿eh? Lanza internacional. Yo creo que una de las cosas más características que tenemos en nuestro país es ser exportadores de lanzas internacionales, sobre todo en Europa. Sí, somos famosos por eso, y yo creo que pusieron el nombre por eso, porque es lo que es una de las cosas que nos hace más famosos en claro. Chile. Somos grandes exportadores, así que claro. Ahí tenemos, deberían agradecernos, ¿eh? Deberían exacto, agradecer sí, bueno. A otros países que les mandamos gente a trabajar. Claro, ¿eh? En este caso, bueno, por lo menos fueron dos músicos y no fueron del otro. Justo buen mexicano, nombre. Sí, Lanza Internacional, Maritlán, le deseamos todo lo mejor y saludos a los hermanos Durán y también a Ricardo Nájera, batero. Muy buena onda los tres. Agradecieron las fotos también que les tomamos ahí en el Barrio Clan. Bendiciones para los muchachos. Siempre va a ser difícil salir al exterior a ver cómo se defiende la música de buena manera, de buena lead, y ellos están en muy buen camino. A la gente se los vaciló todas, nada de circo, sonido perfecto ahí en sepa la gente los lugares donde están tocando buenas bandas. Métanse a la página del bar El Clan y se van a dar cuenta de que todos los días están mostrando bandas que son exacto. Bandas realmente de calidad, no son un tipo que empezó a cantar, que se le ocurrió, no, son personas que realmente, bueno, tenemos obviamente a Lanza Internacional, que viven en México, que claro. Ya tienen un training más o menos bueno, que los tipos son conocidos fuera, y tenemos muchos músicos nuestros en México viviendo y que sí, pues. Cada cierto tiempo vienen a Chile y no los nombramos. Están un rito, claro, ahí están. Tenemos varios, los muchachos varios. haciendo tenemos harta gente trabajando allá, tenemos a los 8 Monkeys, le mando un abrazo grande al Dani, a Guillermo, que están 8 allá Monkeys. Con los 8 Monkeys, sí. Sí, buenísimo, muy bueno. Están rompiéndola en México. En oye, DF. Este otro lunes, Dios mediante, vamos a mostrar un poco de música de 8 Monkeys, ¿ya? Por ahora, chicos, ya que nos quedan poquitos minutos, nos vamos a ir con unos cabros que son de Osorno, del Sure, que hicieron un cover muy bueno. La Mano Fayuca. Arriba quemando el sol. En el Horizonte Nacional es Radio San Miguel Online. Vamos a ver qué pasa con esos muchachos. ¿Qué dijiste? Sobre el natural el video. Cuando fui para la Pampa, llevaba mi corazón. Contento como un chirigüe, pero allá se me murió. Primero perdí la pluma y luego perdí la voz. Y arriba quemando el sol. Oh, oh, oh. Cuando vi de los mineros dentro de habitación, me dije mejor habita en su concha el caracol, o a la sombra de la ley el refinado ladrón, y arriba quemando el sol. Oh, oh, oh. Frente a frente, sí señor, las hileras de mujeres
aflicción. Y arriba quemando el sol. Oh, oh, lo que vale su sudor. Y arriba quemando el sol. Oh, oh, oh. Me volví para Santiago sin comprender el color con que pintan la noticia cuando el pobre no. Abajo la noche oscura, oro, salitre y carbón. Y arriba quemando el sol. Oh, oh. Se nos pasó, se nos está pasando la hora, pero rapidito, chicos. Sí, rápida la cosa. Rápida la cosa. Este día lunes 26 de marzo, Horizontes Nacionales, aquí en Radio San Miguel Online. Vámonos con los programas de semana, digamos, ¿ah? ¿Eh? Sí, este fin de semana santo, si usted no quiere ir a misa, puede ir a ver música. Claro. Vamos a empezar con mañana martes 27 de marzo, Matanza más DJ Pableiro, en Club Subterráneo, ahí en Providencia, ¿cierto? Luego de su gira por México, el lanzamiento de su nuevo álbum y su presentación en Lollapalooza Chile, Matanza se toma un receso y se despide en el escenario de Subterráneo con un fechón en formato live. Fecha solo para entendidos, Matanza en el Club Subterráneo. El miércoles 28 de marzo, la agrupación ilegal Los Imparciales, más por aquí pasan aviones, van a estar en el Clan. Buen nombre. Sí, la cumbia psicodélica se toma el Clan este miércoles de la mano de Por Aquí Pasan Aviones, los chilenos, y de los argentinos de agrupación ilegal Los Imparciales. Una fiesta llena de sonidos tropicales, mixturas, que incitan a entrar en un trance de baile. Y es un espectáculo imperdible y entretenido. Cumbia psicodélica a todo dar. Buenísimo. Puro trópico. Déjale. El miércoles 28, la Brígida Orquesta, más Cómo Asesinar a Felipe, en Club Subterráneo también. El miércoles 28 de marzo, entonces, el Rap Fusión se toma en Club Subterráneo, de la mano de las bandas, que vinieron a refrescar con Verbo Regia y Experimentación en el panorama musical chileno. Ahí está la cosa. La Brígida Orquesta y Cómo Asesinar a Felipe serán los encargados de hacer vibrar al público en un show que contará además con el DJ Seth de Nadie y Maldito Fan. En el Club Subterráneo, miércoles 28, la Brígida Orquesta y Cómo Asesinar a Felipe. Tenemos el jueves 29 de marzo, Portugal más Gacela en el Estudio Insular. Tenemos a estos argentinos junto con esta banda de San Antonio, que mezcla a personas de San Antonio con Santiago y vuelven a la órbita musical chilena con Los Antiguos Astronautas, un álbum conceptual que tiene el espacio exterior como gran temática. Esto va a estar entonces el jueves 29 de marzo en Estudio Insular. Así es. Llegamos al viernes, al querido viernes, al que mucho le vienen ganas ya.
30 de marzo, Gacela más Pelusa más Andrés Valdebenito en Club Ámbar. Una noche de música en vivo especial para escuchar y bailar junto a los grandes Pelusa, Andrés Valdebenito y Gacela de Argentina. Imperdible también, muchachos, el viernes 30. El viernes 30 también de marzo, fiesta Red Corredor, novedades matutinas y afronautas en el Clan. Ahí nos vamos a encontrar nuevamente en el bar en Clan con estas novedades matutinas y afronautas. Así es. Y el sábado 31 de marzo, Núcleo Terco en Santiago. La banda de rock proletario Núcleo Terco se presentará por primera vez en Sudamérica este próximo 31 de marzo ahí en... En Terco, Núcleo ahí está, Terco, sí. Así es. El 31 de marzo también tenemos Malvivir en la sala FAC Records. Después de 5 años de carrera, este 31 de marzo, Malvivir va a lanzar su primer disco titulado Algo que Contar. El show además va a contar con la presencia de Bacos Punk, una banda argentina que lleva 15 años de trayectoria, así que va a ser bien entretenido. Va a estar movida esa cosa, ¿eh? Sí, va a estar bien movida, sí. Para terminar, también en el Clan Psycho, el sábado 31 va a estar Psycho, una de las bandas más... Hace tiempo que no escucha tocar a Psycho. Bueno, no sé, Puede ser. Emblemática y exitosa banda de la escena musical chilena de los años 90, se presenta en un show acústico en esta basada, ¿cierto? Con lo mejor de su discografía y canciones de su nuevo disco, Lengua Muerta. Sí, el Clan se da para un show acústico, por el espacio, sí. por toda esa onda que genera, como bien cálida, se da para un show acústico. Yo creo que Psycho la va a romper en ese sentido en el Clan. Sí, de hecho, sábado 31. Claro que sí, pueden buscar a través de la etiquetera eventthread.cl entradas disponibles, ¿cierto? Ahí, para asegurarse su entrada, porque realmente el Clan pasa casi lleno. Y en buena hora que esté el lugar, porque atiende muy bien a los artistas nacionales, ¿cierto? A nosotros cuando estamos haciendo la pega también. Y es un buen lugar, así que... Nada, pues buen ambiente, hay buenos tragos y buenas cosas para comer también. Se puede fumar en una parte, para claro. Todos los que andan buscando fumar en la calle, no, hay un lugar especial. Cargado al pucho también se puede hacer, sí. Así que bien. Sí. Y como les digo, entrada disponible en www.eventthread.cl/elclan o a la página de eventthread.cl, la página también de Portal Diz también, que está oficiando también muchas tocatas en Santiago. Ya pues chiquillos, terminó la hora. Alcanzamos, ponte mamá, ¿no? ¿Sí? ¿Un temita más? Ya. Yeah. ¡Wow! Don Felipe Schuster. Nadie va a matarte, es de una película de música de cine chileno. Vamos con Felipe Schuster aquí en Horizontes Nacionales, Radio San Miguel Online. Se caen a pedazos.
Portal Disc es el mayor portal de descargas de música chilena. Más de 9.000 discos disponibles, con la mayor variedad en estilo y generaciones. Pop, rock, bailable, folclore, infantil, nueva ola, rancheras y mucho más. Compra códigos de descarga y vive la música chilena. www.portaldisc.com. Sí, ¿no? De todas maneras vamos a estar el fin de semana ahí con harta actividad y viendo también en la semana algunas banditas para poder comentar aquí con los amigos de Horizonte Nacionales y Radio San Miguel Online con mi compañera aquí María Paz Valdivia. Ya pues, llegó la hora de lo bueno. Chuta, se la acaba. Claro, vamos a subir el programa a través de YouTube, a través de la radio, de las distintas páginas sociales, ¿cierto? Del Facebook y todo el cuento, para que ustedes puedan repasar en la semana, cuando están estudiando, cuando están ahí en la pega, el programa que fue el de hoy, ¿ya? Se agradece a todos los que escribieron, los que postearon, los que compartieron. Sí, y pueden ver, escuchar el programa durante la semana para recordar los panoramas que hay durante el fin de semana. ¿De veras? Porque se olvida, la memoria es frágil. Sí, pues. Así que para que salgan chiquillos, corten la semana y vayan a ver música buena, en, por lo menos acá en Santiago. Vamos a también ampliar un poco los panoramas para regiones, así que eso se viene la próxima semana. Y sigan escuchándonos. Eso, se agradece a todos chiquillos. Ahora viene a las 21:30, en un ratito más, se viene la hora del T-Rock con Paola Bontival. Un beso para todos. Que estén muy bien, chiquillos. Chao, chao. Chao, chao.